profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El amor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo:
que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más. Sé que
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde la lectura y saber qué es lo que tiene Dios para nosotros. Muchas gracias, Padre amado, por este privilegio, Señor, por esta última hora, Señor, por este último tiempo acá en este punto de la tierra, Señor. Iniciamos este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos entregaste, Señor, a través de nuestro profeta Elías de Apocalipsis 17, que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Estamos en esta tierra, Señor, como peregrinos, Señor, muy poco tiempo, Señor, pero sabemos que para qué tú nos enviaste a esta tierra, oh Padre, como dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, oh Padre. Entonces, en esta tarde queremos que esta lectura, en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro y pisar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, tiene que cumplirse, Señor, porque tú enviaste en el tiempo y la sazón un mensaje glorioso, oh Padre. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias, Padre, por este privilegio. Permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que iniciamos ayer, titulado La visión de Patmos, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Voy a iniciar en los párrafos 66. De la misma manera vamos a formar el cuadro para entender más adelante. En el párrafo 65, un párrafo anterior, dice el profeta. Ahora regresemos a Isaías capítulo 28 y el versículo 8. Creo que ahí es ahora Isaías 28, 8 y leamos Isaías 28. El profeta hablando 712 años antes de que sucediera. Ahora, ¿a cuánto les gustaría saber lo que es el sábado? ¿Lo que es el verdadero descanso? Aquí está. Aquí es donde el profeta lo habló y les mostraré dónde se cumplió. Observen Isaías 28:8. Porque toda el profeta profetizando de estos días. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Gente que fuma, bebe, miente y roba y toman la santa cena. Hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se le puede enseñar ciencia hoy día? Párrafo 66. ¿Cuántos oyeron a Billy Graham hoy? Fue un maravilloso sermón el que predicó de cómo es que la gente podría creer una mentira y permanecer en esa mentira y aún justificarse y creer que ellos estaban haciendo lo correcto. El público americano, dijo él, dice, el filtro de un hombre sabio y el cigarrillo del hombre que fuma, tomando una de las mentiras del diablo
Y en lugar de hacerlo un tonto, lo que él fuera al fumar tal cosa, y lo tratan de hacer un hombre sabio. Él es un tonto aún al fumarlo. Cuando está lleno de muerte y cáncer y todo lo demás, y aún así se lo mete a sus pulmones, él es un tonto. No un filtro de hombre sabio. No hay tal cosa. Un hombre sabio no usa esa cosa. No hay vida más que en Orel, una marca de cerveza atrás, o algo así. No hay vida fuera de Cristo. Esa es la real y verdadera vida. ¿Qué hace a hombres y mujeres beber esa cosa? Porque ellos están tratando de satisfacer esa sed en ellos que Dios puso ahí para que tengan sed de Él. Y ellos están tratando de satisfacerlo con las cosas del mundo. Y por esa razón tenemos esas cosas. Por esa razón la gente actúa así, porque están tratando de apagar esa sed que está en ellos por Dios. Y el diablo les está dando muerte en lugar de vida. Párrafo 67. Todas las mesas están llenas de vómito. Los clérigos, todo lo demás, hablan de ello. Está bien tener un poco de diversión sana. No hay tal cosa. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Ahora ya no somos bebés. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el descanso que guardar. El reposo, dar reposo al cansado. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Cuándo sucedió eso? 712 años después, cuando el día de Pentecostés, lenguas de tartamudos se asentaron sobre la gente y fueron todos llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y el Espíritu Santo tomó posesión de sus vidas y cesaron de sus cosas mundanas. Entonces ellos entraron a un reposo con Cristo. Pablo dijo en Hebreos capítulo 4, nosotros los que hemos entrado en su reposo hemos cesado de hacer las cosas del mundo, así como Dios lo hizo en el día de su creación. Él entró en su reposo y nosotros entramos con él después de nuestras obras mundanales se terminan. Ahí tienen ustedes su real y verdadero sábado. Párrafo 68. Así que Pablo fue levantado y entró en el espíritu de reposo y fue transmitido por el Espíritu Santo hasta el día del Señor. ¿Por qué tenemos guerras? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué está nación contra nación? Jesús vino, el príncipe de vida, y ellos lo mataron. Aquí, hace unas pocas semanas, o aún hoy mismo, hay renos y San Nicolás y campanas sonando y toda clase de cosas colgando, lo cual es una ceremonia pagana. Es un artículo de la Iglesia Católica. Gente pagando grandes precios e intercambiando regalos y cosas como esa. ¡Paganismo! Navidad es un día de adoración. Párrafo 69. Y a propósito, Cristo no nació el 25 de diciembre. No pudo haber sido. Si han estado alguna vez en Judea, los montes están llenos de nieve, peor de lo que es aquí. Nació en abril cuando toda la naturaleza brota. Ahora, pero es su tradición. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos nosotros esas cosas? Porque seguimos las tradiciones del hombre en lugar de los mandamientos de Dios. Entonces algo como eso no tendría importancia. Pero ellos lo convierten en un día comercial. Es una desgracia, una vergüenza que hagan tales cosas como esas. ¡Una ceremonia pagana! ¿Cuándo tuvo algo que ver San Nicolás con Jesús? ¿Cuándo tuvo el conejo de Pascua o una gallina o cubierto con una clase de tinta o algo o una clase de conejito blanco, algo que ver con la resurrección de Jesucristo? ¿No ven ustedes cómo el mundo comercial?
Por esa razón, ellos venden estos libros de rock and roll y retratos sucios y vulgares y cosas como esas. Es porque la naturaleza de la gente anhela tales tonterías. Es porque hay algo equivocado en el corazón. Nunca han entrado en ese reposo con Dios y cesado estas cosas. Cuando ellos llegan a eso y reciben el Espíritu Santo, entonces ellos han terminado con el mundo y las cosas del mundo. Párrafo 70. Dios los transmitió. Ahora yo no creo que él fue tomado como Pablo. Arriba al tercer cielo, ni que vio esas cosas. Muy bien, el precioso Espíritu Santo hizo eso aquí hace pocas semanas. Déjenme ver. En otras palabras, yo tenía miedo de la muerte y el Espíritu Santo me llevó y me mostró lo que era. Ustedes han escuchado el testimonio. Entonces, cuando yo regresé, entonces, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Transmitido para ver qué está más allá de la cortina. Él me permitió regresar para decirles que más allá no somos espantos y espíritus. Somos hombres y mujeres jóvenes. Nunca morimos, nunca nos enfermamos. Más allá del velo, la muerte no puede hacerle a usted nada más que jalarlo hacia aquel lugar. Párrafo 71. Ahora, Juan fue transmitido de la isla de Patmos en el Espíritu al día del Señor. Este es el día del hombre. El hombre está luchando, pero el día del Señor vendrá cuando estos reinos serán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces habrá el gran milenio, el día del Señor, el día de su venida, su juicio. Ese será el día del Señor. Este es el día del hombre. Por esa razón lo critican a uno y hacen lo que quieren con uno. Pero habrá un tiempo. Los llaman a uno santo orador y fanático. Pero vendrá un tiempo, ven, en que no lo harán geminar y se lamentarán y caerán a sus pies. La Biblia dice en Malaquías 4 que ustedes aún caminarán sobre las cenizas después de que se hayan quemado. No dejarán ni raíz ni rama. Exactamente lo que la Biblia dice. Los justos andarán sobre las cenizas de los malos. Eso es exacto. A ellos no les dejará ni raíz ni rama, nada a donde regresar. Y ellos estarán terminados. Ahora, este es el día del hombre. Hechos del hombre, obras del hombre, iglesia del hombre, ideas del hombre. Pero el día del Señor está por venir. Párrafo 72. Ahora, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muy bien, y la primera cosa que él oyó cuando él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, ahora tomemos el versículo 10. En el Espíritu, en el día del Señor, y él escuchó una voz como trompeta. Ahora, no pasemos por alto ninguna parábola. Si tenemos que continuar mañana, lo podemos hacer. Ven, que alguien vigile el reloj, no se me haga tarde. Muy bien, ahora, en el Espíritu, en el día del Señor. Ahora, recuerden, ¿cuál es la primer cosa que se tiene que hacer? Entrar en el Espíritu. ¿Cómo es que estas revelaciones le van a llegar a uno? Entre en el Espíritu. ¿Cómo va usted alguna vez a obtener el Espíritu Santo? Entre en el Espíritu. ¡Entre en el Espíritu! Cuando usted era un pecador y usted iba a un baile, usted entraba en ese Espíritu. Oh, vaya, usted comenzaba a batir sus manos y zapatear con sus pies y a moverse y a tirar su sombrero al piso y a dar vuelta y vuelta, actuando tontamente. Usted estaba en el espíritu de eso. ¿Podría usted imaginarse a un tipo siendo un fanático de bailes, ir a un baile y decir, pues me supongo que ustedes están gozando mucho? Oh, dirían ellos, aguafiestas, sal de aquí, ven. Párrafo 73. Vaya al juego de pelota. Alguien ponga un jonrón o alguna otra cosa. Usted se sienta y mira y dice, bien, me supongo que eso estuvo muy bien. No, usted no sería un fanático del béisbol. Usted no sería un real. Usted no estaría en el espíritu de béisbol. Cuando alguien hace un jonrón, usted se levanta y grita, ¡oh, vaya, ganamos! Tumba el sombrero de la cabeza de otra persona así. Nadie dice ni una palabra al respecto. Entonces, en la iglesia, cuando usted entra en el Espíritu, se levanta y grita, ¡gloria, aleluya, alabado el Señor! Alguien sentado ahí cerca dice, ¡santo rodador! ¡Oh, hermano Wood!
Voy a hacerles una pregunta. Si nosotros somos santos rodadores, ¿por qué hacemos eso? Entonces ellos son rodadores impíos allá afuera. Yo prefiero ser un santo rodador, ustedes también, que un impío. Vaya, ciertamente los rodadores impíos. Párrafo 74. Ahora, él estaba en el espíritu. Él entró en el espíritu. Entonces las cosas empezaron a acontecer. Y entonces cuando él llegó ahí, él escuchó una trompeta. Ahora, una trompeta siempre anuncia que algo se está acercando. Como cuando uno viene, un rey se acerca, suenan una trompeta. Cuando Jesús se aproxima, él sonará una trompeta. ¿Es correcto eso? Cuando José salía, sonaban una trompeta y ahora algo viene en camino. Juan entró en el espíritu y él escuchó una trompeta. Él escuchó una trompeta y él se volteó para ver lo que estaba detrás de él cuando escuchó la trompeta, después que entró en el espíritu. Aleluya. Párrafo 75, por último. Quizás él estaba danzando, brincando, corriendo todo alrededor de la isla. Él estaba gozándose, él estaba en el espíritu, así, y él, eso puede sonar sacrílego, pero no lo digo en esa forma, ven. Pudiera ser, él pudiera haber estado haciendo eso. Yo creo que él estaba gozándose en el espíritu, alabando a Dios, porque eso es exactamente lo que sucedió cuando el espíritu cayó sobre ellos en la primera vez. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ellos se portaron como hombres y mujeres borrachos y actuaron como si ellos estuvieran borrachos y hablando rápidamente y llamando, portándose así hasta que la gente decía, esta gente está llena de mosto. Esa es la forma en que actuaron la primera vez. Así que cuando el Espíritu vino otra vez, él probablemente se portó de la misma manera. Ven, no hay nada nuevo acerca de esta cosa. Esta es una religión antigua. Sí, oh, aleluya. Continuamos con la lectura, mis amados hermanos. Estamos lecturando este mensaje titulado La visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Y continuamos, hermana Reina, en los párrafos 76 al 85. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. La visión de Patmos, párrafo 76. En el espíritu, en el día del Señor. Ahora, escuchemos esto. ¿Ahora qué? ¿Y qué estaba haciendo él? Él fue transferido de la isla en el espíritu al día del Señor. Y tan pronto como él entró en el día del Señor, él escuchó una trompeta. ¿Qué es? Es alguien acercándose. Un gran personaje está acercándose. La trompeta suena. Alguien viene. Él miró. ¡Aleluya! La trompeta. ¿Qué decía? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. No el anuncio de la segunda parte o la tercera parte, sino la única parte. Yo soy ambos, Alfa y Omega. Antes de que yo te muestre alguna cosa, yo quiero que tú sepas quién soy yo. La más grande de todas las revelaciones es la Deidad, la suprema Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede llegar a primera base hasta que crea eso y salir. Eso es lo que dijo Pedro. Arrepiéntanse y entonces vean la Deidad. Sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y entonces están listos para entrar en el Espíritu. La primer cosa que usted tiene que conocer es la Deidad de Cristo. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy de la A hasta la Z. No hay más que yo. Yo estaba en el principio. Yo estaré en el fin. Yo soy el que era, que es y que vendrá, el Todopoderoso. Piénsenlo, eso es lo que la trompeta dijo. 77. Ten cuidado, Juan. Has entrado en el espíritu. Algo te va a ser revelado. ¿Qué es? Una trompeta sonó. La primer cosa. Yo soy el Alfa y la Omega, la primera de todas las revelaciones. Oh, pecador, inclínate, arrepiéntete ahora, antes de que sea demasiado tarde. Yo soy el Alfa y la Omega,
Esa es la primer cosa que él le hizo saber. ¿Quién era él? ¿Quién es este acercándose? Es el Rey de Jesús, el Rey Dios, el Rey Espíritu Santo. Él dijo, yo soy todo eso. Yo soy de la A hasta la Z. Soy el principio y el fin. Soy el inmortal, el eterno. Un poquito después lo observaremos a él en su personaje séctuple. Fíjense entonces lo que él es. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Yo era antes de que hubiera un principio, después de que ya no haya nada más. Yo aún seré, en otras palabras, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 78. Muy bien. La primera de todas las revelaciones es la suprema deidad de Jesucristo. Uno debe saber quién es Él cuando escucha la voz. Muy bien, la misma voz que sonó en el monte Sinaí, la misma voz que sonó en el monte de la transfiguración, la misma, uno como el Hijo del Hombre. Ahora, fíjese en este versículo que sigue. Muy bien, y me volví. Ahora, el capítulo 12. Vamos a dejar estas iglesias por un momento, porque toda esta semana veremos estas iglesias. ¿Ven? Así que vamos a pasar sobre de eso. Pero él dijo, voy a dirigirme para enviar este mensaje que yo te muestro. ¿Quién es? Soy el primero y el último. Soy el supremo. Soy el todopoderoso. Y he venido a decirte que te estoy dando un mensaje para 7 iglesias. Yo quiero que tú lo escribas. Prepáralo. ¿Ven? Y las siete iglesias que están en Asia. Ahora, esas eran iglesias ahí entonces, con la naturaleza en ellas, que representaba a estas edades de la iglesia por venir. 79. Ahora, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Ahora, es la versión King James, la cual ustedes probablemente tienen, ya sea una Scofield o quizás una Thomson Chime o alguna de ellas. No está correcto ahí. No dice candeleros, dice portalámparas, candelabro. Yo creo es la correcta. La palabra correcta dicha en la traducción original, ¿ven? En otras palabras, estos 7 candeleros de oro eran 7 iglesias. Él dice un poco después, aquí en el versículo, los 7 candeleros que tú viste son 7 iglesias. Así que, ¿ven ustedes? Si fuera una vela, esta se consumiría pronto y se quemaría en poco tiempo. Pero no son velas, es un candelabro. Lo da como un candelabro. Vuelto, yo vi a uno como el Hijo del Hombre parado en medio de 7 candelabros. 80. Ahora miren, la vela se quemaría pronto, se apagaría, ya no sería más, en unas pocas horas se quemaría, pero un candelabro es de esta manera. Aquí tomemos una escritura aquí, tomemos Zacarías 4:1. Entonces quizás podemos obtener de Zacarías lo que queremos. Zacarías 4:1. Y yo creo que entonces quizás en esto podremos unir lo que estamos queriendo. No puedo encontrar a Zacarías en Sofonías, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Mi vieja Biblia está muy gastada. Zacarías 4:1. Escuchen con cuidado ahora. Aquí tenemos un cuadro hermoso.
y el ángel. Ahora, el profeta, 519 años antes de Cristo, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Ahora, el profeta está en una visión. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro. Ahora, esa es la misma palabra que es traducida candelero. Véase la nota en ese versículo de la Biblia Scofield. Todo de oro, con un depósito encima. Esa era la lámpara. Y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Vea, las mismas edades de la iglesia apareciendo, ¿ve? Y junto a él, dos olivos. Ahora, ¿qué clase de... ¿qué quemaron en esas lámparas en tiempos de la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Aceite? ¿Qué clase de aceite? Aceite de olivo. Dos olivos. ¿Qué es? El Nuevo y el Antiguo Testamento. Los dos estando a los lados, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, él restaurará Jerusalén. 81. Ahora, ¿qué es un candelero? Es un candelabro. Y fíjense qué hermoso. Aquí, cuando él se volvió, él vio a uno como el Hijo del Hombre, aquí parado en medio de los siete candelabros de oro, que significan siete edades de la iglesia por venir. Y cada canal o candelabro conectado al gran depósito principal de aceite. Y este aceite sale a una pequeña lámpara de forma rara que está colocada con una mecha y la mecha colgaba metida en el aceite. Y por cuanto ellos vaciaban aceite en la parte superior del candelabro, lo cual llenaba el gran tubo principal, y el tubo mayor mientras corría a los tubos, así, y la lámpara con la mecha colgando, este tubo en él seguía ardiendo día y noche. Nunca se tenía que encender, nunca se apagaba. Ellos solamente vertían más aceite en el tubo principal. Y estos candelabros que salían así, tenían las lámparas puestas sobre ellos. La mecha de la lámpara corría hacia aquí, recibía su vida de aquí. ¡Oh, qué diferente es de una vela! ¡Qué diferente! Es un candelabro y está chupando aceite. 82. Ahora, estos candelabros, el fuego que estaba en estos candelabros en el Antiguo Testamento, cuando ellos encendían una lámpara, ellos no podían encender la siguiente lámpara con el mismo fuego que ellos tenían en sus manos. Ellos encendían una lámpara, entonces la levantaban y encendían la otra lámpara. Luego la volvían a su lugar y encendían esta lámpara. Y entonces tomaban y encendían esta lámpara con el mismo fuego con que comenzaron en el principio. Oh, yo espero que esto no se les pase por alto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo fuego, Espíritu Santo, que encendió cada una de esas iglesias a través de las edades. 83. ¿No dio Jesús en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos?
Ahora, Él es la vid principal. Nosotros somos las ramas. Ahora, la vid no es la que da fruto. Que uno puede tomar un árbol cítrico como un naranjo y puede cortar una rama de, bien, yo diría, de un árbol de toronja y abrirle una pequeña parte en el naranjo y poner ahí ese toronja, crecerá. Vaya usted y tome una rama de limón y póngala en un naranjo, crecerá. O tome una granada y llévela. O cualquier fruta cítrica, mandarina o tángelo, fruta híbrida, mitad mandarina y mitad toronja. Cualquiera de esas frutas cítricas y póngalas en este árbol y florecerá por la vida de ese árbol de naranjo. Pero no producirá naranjas, producirá toronjas, producirá tángelos, producirá limones. Pero se está aprovechando de la vida de la vid real. Pero si de esa vid alguna vez brota otra vid, otra rama, será de la misma vida que está en ella. Producirá una naranja. Porque en el principio, en la raíz del árbol, hay una vida de naranjo. Pero otros pueden vivir de ella mientras sean de la misma naturaleza de fruta cítrica. Pero no puede producir el fruto del original, porque no es del original. 84. Así es la iglesia. Ellos han abierto la vid y han injertado presbiterianos, metodistas, bautistas, etc. Está produciendo fruto bautista, fruto presbiteriano, fruto metodista. Pero si esto alguna vez, si ese árbol alguna vez produce otra vid, será la misma clase de vid que brotó en el día de Pentecostés. La vid original hablará en lenguas y tendrá el poder y las señales del Cristo resucitado en ella. ¿Por qué? Porque está viviendo de los recursos naturales en que está plantada. Realmente eso no es plantado. Nace en él. Amén. Oh, vaya. No pensé en eso antes. Vean, estas otras están injertadas. Ellos las injertan en el árbol. Así que ellas producen su propia clase de fruto. Ellas no pueden tomar esto. Ellos no creen en eso. Porque nunca supieron nada acerca de ello. Pero si ellos son nacidos en esa misma vid que salió de ese árbol, esa es la única cosa que ellos pueden producir, la vida del tallo original. 85. Todos estos candelabros se acoplan en un vaso enorme, un enorme portador, y 9 diferentes o 7 diferentes portalámparas salen de eso. Y cuando ellos lo hicieron, cada uno de esas luces estaban extrayendo del recurso principal de su vida. Y su luz existía porque tenía su vela sumergida en este barril principal. ¡Oh, qué cuadro tan hermoso de una de esas 7 estrellas! Representaba eso, con su vida encendida aquí con el Espíritu Santo. Y él, por fe, está ardiendo con el Espíritu Santo y su vida es una vela. O no una vela, sino una mecha que está sumergida en el Espíritu Santo, en Cristo. Y a través de esa mecha, Él está extrayendo la vida de Dios para dar luz a su iglesia. ¡Oh, qué cuadro del verdadero creyente! ¿Qué clase de luz está dando Él? La misma clase de luz que había cuando la primera vela fue encendida. Amén. Cuando la primera edad de la iglesia comenzó, fue Éfeso. Pablo, el ángel de esa iglesia, una de las estrellas. Hay 7 estrellas que significa 7 ángeles, 7 mensajeros. Esta semana yo puedo tomar la escritura y la historia y probarles a ustedes
que cada uno de esos son en verdad ángeles. Y cada ángel tenía la misma luz. Eso es correcto. Entonces, entre estas edades, el grande que ha de venir. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 86 al 95. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, la visión de Patmos. Párrafo 86. Fíjese, ahora que están extrayendo de este barril principal de aceite, la luz, la vida está sumergida en Cristo. Usted está muerto y su vida está escondida en Cristo a través, o escondida en Dios a través de Cristo. Y sellada por el Espíritu Santo. No hay forma de apartarlo a usted de ahí. ¿Cómo se puede hacer? Nadie puede hacer nada con usted, un extremo de su vida, como una mecha. Está ardiendo con el Espíritu Santo, encendida, dando luz. ¿Dónde está sumergido el otro extremo de su vida? En Cristo. Usted está muerto y escondido en Cristo. El Espíritu Santo está protegiendo ahí para que usted pueda... El diablo no puede tocarlo a usted. Amén. Él puede respirar fuerte y hacer ruido. Aún la muerte misma no puede tocarlo. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 87. El final de este versículo, leámoslo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vaya, ¿se fijaron ustedes? Estrellas, candeleros, lámparas. ¿Qué significan? ¿Qué significa esto? Que la dispensación en la que estamos viviendo es el tiempo de la noche. Velas y luces y estrellas significan noche. ¿Y qué hace una estrella? Refleja la luz del sol hasta que el sol regresa. Bendito sea el nombre del Señor. Y un verdadero ministro de Dios no refleja alguna lámpara de mano, algún fósforo, alguna vaina quemándose. Él refleja el resplandor dorado de Cristo a la iglesia. Que es, Él es el mismo, y Él está vivo, y Él brilla en mí. Amén. Esa es la luz que Él refleja. La estrella refleja la luz del sol, ¿ven? Así que nosotros estamos reflejando la luz del Hijo de Dios, haciendo la misma cosa que Él hizo, dando luz. ¿Qué clase de luz? La luz del Evangelio a todos aquellos. 88. Ahora, observémoslos a Él un poco más allá mientras tomamos el resto de este versículo 13. Y en medio, eso es en el centro, de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora aquí hay más prueba de que esta doctrina está correcta, acerca de que era el día del Señor. Se fijaron en él. Él no era un sacerdote durante este tiempo, tampoco era él un rey, él era un juez. Fíjense, un sacerdote, el sumo sacerdote, cuando él entraba al santuario o entraba para ministrar, para servir, él se ceñía por la cintura, el atar su cinto alrededor de la cintura. Quería decir que él estaba sirviendo, nunca lo ataba sobre su hombro, pero aquí él sale, viene saliendo con el cinto atado más arriba, con una faja sobre su hombro, ceñido por los pechos, el pecho, con un cinto de oro, ceñido arriba. ¿Qué es? Un abogado, un juez. El juez con su faja sobre sus hombros, atado aquí arriba, no abajo como un sacerdote, ¿ven? Eso muestra que ahora él no estaba en su sacerdocio. Juan fue llevado hasta el día del Señor y lo vio viniendo como el juez. 89. ¿Creen ustedes que él es un juez? Leamos San Juan 5:22. Rápido, veremos si él es un juez o no. San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Está correcto? Él es el juez supremo. Y Juan muestra que él no estaba en el día de su profecía como un profeta. Tampoco estaba completamente allá en los días de su reinado, sino que estaba en el día del Señor como un juez.
Ahora, ¿cuántos saben que el sacerdote, al tener su cinto, su cordón alrededor de su cintura, quería decir que él estaba en servicio? Cualquiera que lee el testamento, quien conoce el Antiguo Testamento, sabe eso. Cuando un sacerdote es ceñido alrededor de aquí, él está en servicio, él es un sirviente, pero él estaba ceñido aquí arriba, un juez, 90. Leamos un poquito más allá. Un cinto de oro ceñido por el pecho. Eso es correcto, alrededor de aquí arriba. Él era el juez. Ahora vamos a leer la séptuple gloria de su persona. Oh, hermano, esto me hace gritar aún antes de llegar a ello. Fíjense. Oh, esta es una cosa tan maravillosa. Solo escuchen. Y su cabeza. Ahora observen. Él tiene 7 cosas. Aquí las menciona. Su cabeza, su cabello, sus ojos, sus pies, su voz. 7 cosas que él mencionó aquí. La séptuple gloria de Jesucristo. Permítame leerlo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Qué visión! ¿Qué vio él aquí? El Hijo de Dios glorificado y símbolo. Ahora estemos listos. 91. Ah, vaya, creí que eran las 9. Son solo las 8. Aún no he comenzado. Muy bien, eso es bueno. Ahora, siento mucho que estos hermanos están parados. Yo me pone nervioso verlos parados, ¿ven? Porque yo sé que sus piernas están sufriendo. Si yo tuviera alguna manera, hermanos, o me pudiera hacer algo, con seguridad lo haría. Ahora, yo realmente quiero que capten esto y permanezcan un rato más. Y Dios le recompense ricamente. Es mi oración. 92. Ahora noten. La primera cosa, ahora notamos que su cabeza y su cabello eran blancos como lana. Su cabeza y su cabello eran blancos como lana. Ahora, no significa que él fuera un anciano. Lo que hizo esto, esa no era la razón. Él no era un anciano para hacer esto. Él era por su experiencia y capacidad y su sabiduría. Porque él es eterno, y lo eterno no puede envejecer. ¿Entienden ustedes? Volvamos primero, y lo mostraremos de esta manera, y hallaremos lo que él es. Ahora, vamos a Daniel 7:9, solo por un momento. Ustedes verán el mismo cuadro en Daniel, donde él viene como aquí en el anciano de tiempo, y casi todos. Los escolares de la Biblia saben exactamente a dónde nos dirigimos ahorita. Daniel 7 y el versículo 9. Comenzaré con el 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahora escuchen bien. ¿Me pueden oír bien allá atrás? Digan amén, si pueden. Yo le pregunté a mi esposa allá atrás. Yo pienso que este micrófono aquí está funcionando mejor. ¿No es así? Yo grito muy fuerte, me imagino, en este. 93. Muy bien. Ahora Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, anciano de días. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Pelo blanco, todos. Cualquiera sabe que esos son los viejos jueces en días antiguos. Como los jueces ingleses acostumbraban a usar una peluca blanca como la nieve. ¿Cuántos recuerdan eso? Los jueces antiguos usaban una peluca blanca porque ellos eran... Y aquí está él, mostrando otra vez que Juan está en el día del Señor. Él lo vio a él como el juez, amén. No como sacerdote, no como rey, no como profeta, sino como juez.
El Padre, como en San Juan 5:22, le entregó todo juicio a él, y él ahora es juez, y le viene a juzgar las naciones. Oh, para ese día cuando usted le vea de esa manera, su cabello era blanco como la nieve. Daniel lo vio viniendo al anciano de días. Obsérvenlo, combinar estos dos. Muy bien, 94. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes, grandes palabras que hablaba el cuerno. No, tomé el lugar equivocado, ¿verdad? Daniel 7:9. Sí, aquí está. Y las ruedas. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Oh. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Eso es que todos los poderes y reinos gentiles caerán. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta, como lo vimos venir esta mañana en el versículo 3, viniendo en las nubes del cielo, el hijo del hombre. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 95. Vino al anciano de días cuyo cabello era blanco como lana, y Juan volteó y vio a uno semejante al Hijo del Hombre parado en medio de los siete candeleros de oro, con su cabello blanco como la nieve, el juez, no ceñido alrededor de la cintura, más ceñido alrededor de sus pechos. Aquí, un juez, con la faja del juez sobre sus hombros. Él estaba parado con una faja dorada, pura, santa y refinada, que sostenía su justicia, su cubierta. Él estaba cubierto todo hasta los pies. Observe la séptuple manifestación de su persona y gloria. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Estamos lecturando este mensaje, La Visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 96 al 105. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje La Visión de Patmos, párrafo 96. Ahora, yo creo el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cabeza, cabello, ojos como llamas de fuego. Piénsenlo. Esos ojos que una vez estuvieron opacados con lágrimas humanas, ahora convertidos en llamas de fuego. El enojado. Ahí está él como el juez enojado. ¿Por qué lo rechazó usted? Oh, pecador, piense en esto. Piénselo, miembro tibio de iglesia. Piénselo, católico, bautista, presbiteriano, pentecostal. Piénselo, católico. Su Virgen María tuvo que llegar hasta Pentecostés y recibir el Espíritu Santo y tambalearse y actuar como una mujer borracha. La Madre de Cristo tuvo que recibir eso antes de que se le permitiese ir al cielo. ¿Cómo van ustedes, las mujeres, a llegar con algo menos que eso? Piénsenlo, ustedes los hombres, cada uno de ustedes. 97. Su cabello y sus ojos, una vez opacados con lágrimas humanas. Sin embargo, quiero que noten algo acerca de esos ojos. Cuando él estaba en la tierra, fueron opacados con lágrimas como un hombre, porque él lloró en la tumba de Lázaro. Correcto. Lleno de compasión, su humanidad. Él estaba vestido, él era Dios vestido en humanidad para quitar el pecado. Pero sin embargo, detrás de esa humanidad, él tenía algo detrás que podía mirar directamente en el corazón de un hombre y saber todo acerca de él. ¿Por qué? Había algo detrás de él, sin embargo, él estaba vestido en carne mortal.
pero ellos no supieron quién era. Si no creéis, dijo él, que yo soy él, moriréis en vuestros pecados. Eso es correcto. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras de mi Padre, entonces creed las obras si no podéis creer en mí. Oh, cómo trató él de darles el mensaje, la revelación. Podía mirar dentro del corazón de un hombre y saber todo concerniente a él. ¿Cómo pienso en eso? Esos ojos que una vez atravesaron la montaña, miraron la cara de sufrimiento y podían llorar como un hombre, pero sin embargo podía tomar el Espíritu de Dios detrás de esa visión humana ahí y ver todas las cosas, cosas que eran y cosas que eran y cosas que vendrían. Predecir el final desde el principio. Eso porque Dios estaba detrás de sus ojos humanos. Permita que Dios venga a su vida y tome control de usted. Y Él le mostrará cosas que están por venir. Porque ya no es usted. Es el Espíritu Santo en su vida, ahí atrás, mirando a través de esos ojos mortales para ver cosas. 98. Oh, gloria a Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Algunas veces él tiene que ponerlo a dormir para él poder ver a través de usted, pero él seguramente le mostrará a usted las muchas veces. Muchas veces vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos. Y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. No sobre mis diáconos y pastores, y sobre quien quiera, sobre toda carne derramaré mi espíritu. Usted se preguntará por qué yo grito eso, pero viene en estas edades de la iglesia. Párrafo 99. Ahí estaba él, esos ojos. Y recuerden, un día esos ojos que estaban opacados con lágrimas, esos ojos estarán en el juicio. Ahora están como llama ardiente corriendo de aquí para allá a través de toda la tierra. Y no hay nada que suceda que él no sepa. Oh, vaya, está grabado, corriendo de aquí para allá a través de la tierra, observando cada movimiento, percibiendo todo pensamiento, sabiendo todas las cosas que usted está haciendo, las intenciones del corazón, lo que usted intenta hacer. Él sabe todo al respecto. Él sabe si usted le ama a él. Él sabe si sus intenciones son correctas para servirle a Él. Él conoce todo al respecto. ¿Y qué será cuando usted se pare en aquel día, cuando todos los pecados estén descubiertos delante de Él y Él se pare ahí en el juicio del trono blanco? Párrafo 100. Dios, líbrame de ese lugar. Yo no quiero ver eso. Cuando un Dios airado salga ahí con fuego brotando de sus ojos, con la justicia, la peluca blanca sobre su cabeza así, y sus ojos brillando con fuego que conoce cada pensamiento de su corazón y todo lo que usted alguna vez intentó hacer. Escóndeme en la roca de la eternidad. Un viejito solía cantar, cuando este mundo esté ardiendo, párate a mi lado y deja que tu pecho sea mi almohada. Escóndeme en la roca de la eternidad. Dios, yo no quiero tu juicio. Yo no quiero lo que yo quiero es tu misericordia, Señor. Dame tu misericordia, no tu justicia. Solo dame tu misericordia, no tus leyes, no cualquiera de la... Solo dame misericordia, Señor. Eso es todo lo que puedo rogar. Nada traigo en mis brazos. No soy bueno. Nada soy. Simplemente me acojo a tu cruz, Señor. Eso es todo lo que sé. Uno vino a tomar mi lugar. Párrafo 101. Observen el séptuple personaje. Ahora de su persona verán lo que él hizo. Su cabeza era blanca como nieve, como lana, cabello blanco. Y sus ojos eran como, veamos, su cabeza era blanca como nieve y sus ojos eran llamas de fuego. Y sus pies semejantes, bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora fíjense. Ya nos hemos fijado en dónde está él cubierto. Ustedes saben. Ahora fíjense, su cabeza, sus ojos, y ahora él baja a sus pies como bronce. Observen el contraste de esa imagen que Juan vio de Jesús y lo que Daniel vio del imperio del mundo.
la cabeza de oro, etc. Miren lo que era esto aquí, ahí parado, bronce. ¿De qué habla el bronce? Bronce habla de juicio, juicio divino. Eso muestra que su propósito completo es de venir aquí a la tierra como Dios para ser manifestado en carne. Y Él murió por nosotros y tomó los juicios de Dios, el juicio divino, y ha recibido un reino que es bronce y sólido. Y es inconmovible. No hay nada más duro que el bronce. Y no se ha encontrado nada aún que lo pueda templar. Párrafo 102. Juicio. El bronce habla de juicio divino ya ejecutado. Miren a la serpiente de bronce en el desierto. ¿Qué representaba esa serpiente de bronce? La serpiente representaba pecado, pero siendo bronce era pecado ya juzgado. Ahora, noten también los días de Elías. Cuando ellos rechazaron a Elías como profeta, ese pequeño hilo de la antigüedad de la iglesia, uno de estos días traeré y les mostraré que Israel tuvo 7 edades de la iglesia también, y tipificadas exactamente con esta. Y en su edad de la iglesia, en los días de Elías, ellos lo rechazaron y no hubo lluvia por 3 años y 6 meses. El antiguo profeta dijo que los cielos se miraban como bronce. Juicio divino sobre las naciones por rechazar a Dios y escuchar a Jezabel. Párrafo 103. Bronce también representa juicio divino en el altar donde el sacrificio era inmolado. Altar de bronce inmolado. Las mismas bases eran bronce, el juicio. El piso, el lagar del vino del furor de Dios y tomó nuestro juicio sobre él. Abramos en Apocalipsis 19:15. Solo un momento. Veamos lo que él hizo. Apocalipsis 19:15. Veamos un momento. Si puedo encontrarlo, sí, daremos principio en él. Veamos en el versículo 12. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Ahora recuerden, su nombre no era el Verbo de Dios. Su nombre fue llamado así, ¿ven? Su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo, los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro y él pisa. ¿Qué es eso? Pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 104. ¿Qué hizo él? La ira de Dios estaba sobre nosotros por ser pecadores. ¿Es correcto eso? Ninguno se podía salvar a sí mismo. No hay nada que pudiéramos hacer. Todos somos nacidos en pecado, formados en iniquidad, y venimos al mundo hablando mentiras. ¿Y qué hizo él? Él vino a la tierra, aleluya, y pisó el lagar del vino. Toda la ira del Dios Todopoderoso fue derramada sobre él. Tú eres digno, oh Cordero de Dios, porque tú fuiste inmolado, tomando los pecados del mundo sobre él, y él cargó nuestro pecado. Y Dios derramó el furor de su ira sobre él, y él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nunca murió un hombre como ese hombre. Él sufrió tanto hasta que el agua y la sangre se separaron en su cuerpo y gotas de sangre cayeron de su frente antes de su muerte. El lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por último, el párrafo 105. Algún día esos pies de bronce de justicia, gloria, cuando Él venga como juez, Él pisará al anticristo y a todos sus enemigos. Aleluya. Él caminará a través de la tierra con una vara de hierro en su mano. Amén. Oh, arrepiéntete, amigo pecador, mientras tienes oportunidad de arrepentirte. Tú estás tratando de ponerlo a un lado y pensar que es solo una pequeña historia que no sucederá. Sí sucederá. Esto no me podría suceder a mí. Si le sucedió, sí le sucederá a usted. Pies de bronce pisará a sus enemigos, porque él sufrió y pisó el lagar del vino del furor de Dios para pagar por nuestros pecados.
Y entonces nosotros, culpables, pobres, miserables, gusanos como somos, levantamos nuestra nariz y leemos alguna clase de libro ateo y tratamos de pensar, no hay Dios. Y decimos, no hay nada parecido a esto y que el juicio no puede venir. Él tomará esos pies de bronce y echará fuera a sus enemigos. Él pasará por encima del anticristo. Él tomará esas iglesias apóstatas y las echará en la eternidad más allá, en algún lugar en un fuego consumidor, donde serán consumidas y desaparecerán. Y él reinará en la tierra, él y su iglesia para siempre. Gloria. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 106 al 115. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje, la visión de Patmos, año 60-1204. Párrafo 106. Cabeza blanca como lana, justicia, experiencia, elocuencia, suficiencia, sabiduría, de edad. Blanco habla de sabiduría, viejo, sabe lo que él está haciendo. Él es la fuente de sabiduría. Él es la fuente de experiencia. Él es la fuente de toda buena cosa. Por lo tanto, él es representado en esto como el Hijo del Hombre. Fue vestido con ese cabello blanco colgando. Daniel lo vio cientos de años, 700 años, y dijo, él era el anciano de días, y uno como el Hijo del Hombre vino en poder y se unió con este anciano de días y él pues se sentó. Párrafo 107. Ahora, yo solo quiero preguntarles algo. Les estoy hablando a ustedes, iglesia tibia. 10 vírgenes salieron a encontrar al Señor. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, así como lo tomamos esta mañana, ese árbol injertado. Ahora, recuerden, cuando fueron a encontrar a Dios, ahora observen, la Biblia dice, los libros fueron abiertos. Daniel 7:9. Los libros fueron abiertos. Ese es el libro del pecador. Y otro libro fue abierto. ¿Quién vino con él? La iglesia desde el rapto. ¡Oh! Millares de millares de millares de millares vinieron con él y le ministraron. Su esposa, la novia. ¡Oh, gloria! Su esposa vino con él, la iglesia. Fue preparado el juicio. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual era de la Virgen Durmiente. Y cada hombre fue juzgado conforme al libro. Se les va a pedir que den una razón de por qué no lo hicieron. ¿Y entonces qué? Ustedes saben mejor ahora. Ustedes saben mejor. Ustedes quizás no lo sabían antes, pero ahora sí lo saben. ¿Ven? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá esa persona infiel y pecadora? El que rechaza, el que sabe mejor y luego lo rechaza, ¿dónde aparecerán? Sus pies como bronce. Juicio divino. Párrafo 108. Ahora, veamos, estaremos pronto. Ahora, al final de la página, cabellos como lana y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes bronce, refulgente, como en un horno. Y su voz, estruendo de muchas aguas, voz de muchas aguas, que representa el agua. Si quieren marcarlo, vuelvan a Apocalipsis 17:15 y encontrarán que la Biblia dice, las aguas que tú viste son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Muy bien, voz. Qué cosa tan horrible para un alma errante en el mar de la vida, sin piloto que la guíe, suelta, flotando con las mareas, escuchando el rugido de las grandes cataratas, las cascadas. Qué cosa tan horrible será para un alma errante
voz de muchas aguas. ¿Qué es tu voz? Es el juicio, la voz de los ministros ahí parados, que clamaron a la gente en cada edad a través del Espíritu Santo. La voz de muchas aguas clamaron, pueblos y multitudes. La voz de esas siete estrellas en su mano, a cada edad de la iglesia, predicando el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesús, hablar en lenguas, el poder de Dios, la resurrección de Cristo, la segunda venida, juicio divino. La voz de muchas aguas surgiendo de uno semejante al Hijo del Hombre. Muchas aguas. Párrafo 109. ¿Qué será el saber que usted estuvo sentado en reuniones y escuchó que debía ponerse bien con Dios y recibir el Espíritu Santo y luego ser un alma errante al oír esa voz hablar en esa reunión en que usted estaba sentado y escuchó los juicios de Dios ser predicados y los rechazó? La gran catarata está enseguida, las grandes cataratas que lo llevarán a la ruina eterna. Voz de muchas aguas y el cuarto personaje de él, voz de muchas aguas, ¿cómo lo va a lograr usted cuando está grabado en la gloria, cuando la voz en esta noche está grabada? Está grabada su voz, están grabados sus pensamientos. Como un hombre piensa en su corazón, así él es él. Noten, su voz es más fuerte en el cielo que, quiero decir, sus pensamientos son más fuertes en el cielo que su voz en la tierra. Ciertamente, eso es. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce todo. Él dijo a los fariseos, hipócritas, ¿cómo pueden ustedes hablar buenas cosas cuando de la abundancia del corazón habla la boca? Llamándome maestro bueno, y yo sé, yo puedo ver a través de ustedes y ver que ustedes son hipócritas. Ustedes no hablan con sinceridad. Oh, ¿qué será eso en aquel día cuando esa voz de muchas aguas truene muchas edades de la iglesia formándolo? Párrafo 110. Ahora, yo quiero preguntarles algo más. Déjenme decirles algo a ustedes que son salvos. Déjenme decirles esto a ustedes. Ahora, usted, alma errante, usted, pobre flotador, que va flotando hacia aquella gran catarata más allá, tengan cuidado, será una cosa horrible cuando usted sepa entonces que para usted no hay salvación, usted no puede ser salvo entonces, usted sabe que su ruina está ante usted, cuando usted sabe que en unos minutos escuchará esa voz hablar, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Usted sabrá cuando oiga rugir esas grandes cascadas de esas voces en esas reuniones cuando usted esté partiendo. ¡Oh, qué cosa tan horrible! ¡Qué pesadilla! No dejen que esto les acontezca a ustedes. Arrepiéntanse, arréglense con Dios ahora, mientras puedan arreglarse. Párrafo 111. Ahora yo quiero preguntarle algo más. ¿Qué podía ser más dulce para un hombre que está anclado, recostado bajo el árbol, siempre verde para escuchar el murmullo del arroyo? Oh, esa es la iglesia sentada en lugares celestiales con la voz de Dios, susurrando dulcemente y hablándoles. ¿Ven lo que es? Es una condenación al pecador y una bendición al que es salvo. Un hombre que su barco está seguramente anclado sobre la roca, Cristo Jesús, y solo se acuesta y escucha cómo él puede descansar. Entre en ese descanso. ¿Cómo me gusta ir a donde el agua está corriendo? Si alguna vez vamos a pescar o algo, yo trato de encontrar un lugar donde el agua esté murmurando, porque me hace descansar. Uno escucha que está hablando toda la noche. Oh, vaya,
párrafo 112. ¿No es hermoso cuando usted realmente puede anclar su alma en Cristo, en tal lugar que usted se puede aquietar delante de Él y escuchar su voz hablándole? Yo soy el Señor que te sana. Yo soy el Señor que te da vida eterna. Yo te amo. Yo te conocí antes de la fundación del mundo. Hermoso, yo puse tu nombre en el libro. Tú eres mío. No temas, soy yo. No tengas miedo. Yo estoy contigo, aleluya. Entonces yo canto. Yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Yo todo dejé por seguir a Jesús. Y vivo en la luz de su paz. Amén. Recuerden, la misma voz que le habla dulcemente a usted, condenará al pecador. La misma inundación que salvó a Noé, destruyó al pecador. ¿Ven lo que quiero decir? La voz de muchas aguas. Párrafo 103. Observen ahora. Cabello como lana y ojos como llamas de fuego, pies como bronce y voz como de muchas aguas. Tenía en sus diestras 7 estrellas. 7 estrellas. Ahora tenemos el versículo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles o 7 mensajeros, 7 ministerios de los 7 de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y, perdón, él se lo interpreta a él para asegurarse de que no hubiera error. Un ángel para cada edad de la iglesia. Eso va a ser hermoso esta semana, cuando retrocedamos allá en la historia y tomemos esos ángeles y veamos el ministerio que ellos tuvieron. Ellos tuvieron el mismo ministerio, exactamente el mismo, viniendo a través de la edad en esa pequeña iglesia. Párrafo 114. Hace algún tiempo alguien dijo, tú sabes, la iglesia católica es una buena señal de que es la iglesia verdadera porque se sostuvo a través de las edades. Yo dije, eso no es ningún misterio. Cuando tuvo todo el gobierno y todo lo demás respaldándolo, y cómo se sostuvo y esquivó las tormentas. Pero el misterio para mí es cómo esa pequeña minoría pudo soportar la tormenta, que fueron aserrados en pedazos, arrojados a los leones y puestos y descuartizados y devorados y quemados por el león y matados y todo lo demás, y cómo sobrevivieron ellos. Eso muestra que la mano de Dios estaba con ellos. Eso es todo. Y aún hoy su luz todavía está ardiendo. Amén. Sí, Señor. Párrafo 115 para terminar. Ahora las 7 estrellas que estaban en mi diestra, él tenía 7 estrellas en su mano derecha, lo cual significa los 7 ministros de 7 edades. Oh, es hermoso. ¿Cómo regresamos y tomamos el ministro que trajo el mensaje a la iglesia de Éfeso? El ministro que trajo el mensaje se quedó con él hasta la muerte, hasta la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, y así a través de la edad, aún hasta esta edad. Ahora, los ministros que guardaron y trajeron la luz y la sostuvieron como la original en el principio y trajeron la luz, él las tenía en su diestra. Piensen, mano derecha no significa exactamente como Cristo sentado a la diestra de Dios, no significa que Dios tiene una mano derecha porque Dios es un espíritu, pero Cristo era la diestra del poder, su mano derecha, la persona que se para a su lado, el más cercano a usted. Párrafo 116. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios te bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La visión de Patmos, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 116. Dice, y recuerden, las 7 estrellas estaban en su diestra
Solo piensen, ellas estaban extrayendo su corriente, su luz de él. Ellas estaban completamente bajo su control, en su diestra. ¡Oh, cada verdadero siervo de Dios es de la misma manera! Sostenido en, ¿quién puede dañarlos? ¿Quién puede dañarlos? Como uno de los ángeles clamó allá en el principio. Recuerden, ángel significa mensajero. Entraremos a esas cosas más profundas más adelante en la semana. Ángel significa mensajero. Y él dijo, ¿qué nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo? ¿Puede la enfermedad? ¿Puede el peligro? ¿Puede la desnudez? ¿Puede la espada? ¿Puede la muerte? Estoy persuadido, dijo Pablo, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo, porque estamos completamente rendidos a su diestra. Alguien dice, ¡santo rodador! ¡Santo rodador! Eso no les molesta en lo absoluto. Tú eres un fanático religioso. Ellos ni aún lo oyen. Ellos están completamente rendidos y extrayendo su vida de su brazo derecho de poder, reflejando su vida en mansedumbre y bondad y gentileza y paciencia, señales y maravillas y milagros. Dejen que el mundo los llame brujería, cualquier cosa que quieran, no nos afecta, porque sabemos que estamos rendidos en su diestra. ¿No es eso maravilloso? ¡Oh, vaya! 117. Ahora apresurémonos porque no queremos cansarles en su diestra 7 estrellas. Ahora, la séptima y última representación de su persona. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Quiere decir, eso es la sexta. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, voz de muchas aguas y de su boca, en su diestra, él tenía las estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, ¿saben ustedes lo que es la espada aguda de 2 filos de la Biblia? Vamos a verlo para que conozcan. Tomemos Hebreos 4:2. Solamente 1 a 2 páginas para atrás y lo tendrán. Ven, Hebreos está aquí antes de Apocalipsis, Judas y luego Hebreos. Ahora, téngalo cerca ahora. ¡Oh, Hebreos, del capítulo 4 de Hebreos! Aquí estamos. Muy bien, Hebreos del capítulo 4 y el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces dicen que uno adivina los pensamientos. Es la palabra de Dios hecha manifiesta en su iglesia. Más cortante que toda espada de 2 filos. Párrafo 118. Oigan, me acabo de acordar de algo semejante a eso. Yo no sé si escribí una... Vayamos a Apocalipsis 19 por un momento. Tomémoslo otra vez. Yo creo que eso es. Quizás estoy... Apocalipsis 19 como en el 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Aquí viene blanco otra vez. Juicio. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ustedes saben quién era ese, ¿verdad? Muy bien. Sus ojos eran en llama de fuego. ¿Quién era él? Y había en su cabeza diademas. Él ya vino al reino ahora. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué salió de su boca? ¿Qué fue? El jinete del caballo blanco. Y también Apocalipsis 7, cuando yo creo que es el 8. Cuando el caballo blanco, no el 6, cuando el jinete del caballo blanco salió, se le dio un arco para conquistar y conquistar. Párrafo 119. Y una espada salió de su boca. ¿Qué era él? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Fíjese en la espada. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. La palabra. Y finalmente, por su palabra, cuando es manifestada a todos los hijos de Dios, él pisoteará a toda nación con su palabra por esta espada aguda. Miren aquí lo que sucedió. Tomemos lo que lo tomamos. Mientras tomamos. Y su diestra, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una espada aguda de 2 filos. ¿Qué salía de la boca de esta persona? La palabra de Dios es una espada aguda de 2 filos.
¿Qué estaba haciendo? Discerniendo los pensamientos del corazón, las intenciones. Va aún más profundo que la carne, las células de sangre, al hueso, dentro del tuétano del hueso y aún más allá de eso, aún hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra de Dios hace. 120 el párrafo. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y ahora la palabra es hecha carne en su iglesia, habitando entre nosotros. Sus ángeles en su mano, ministrando. Dios está contando con su iglesia. Dios está contando con nosotros, los de esta edad, para traer esta luz del evangelio a un mundo moribundo, atado por demonios y tradicional. Dios está poniendo la carga en mí y en ustedes. ¡Ay de nosotros si lo pagamos, mueren sin saberlo! Oh, ellos llevaron enseñanza de lectura, escritura, aritmética y unos pocos folletos religiosos y solo han hecho un montón de proselitos. Yo me refiero al evangelio. El evangelio no es solo la palabra, Pablo lo dijo. Pablo dijo, el evangelio no vino a nosotros a través de la palabra solamente, pero esa palabra hecha manifiesta. Cuando la palabra, porque por el Espíritu Santo, es la palabra es plantada en el corazón que tiene el Espíritu Santo y produce lo que la palabra dice que produciría. Y la palabra puede discernir los pensamientos del corazón. ¡Gloria! ¡Oh, vaya! ¡Oh! Uno se discierne los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra lo hace. Párrafo 121. Sale de su boca una espada aguda de dos filos. Despierta a los paganos. Algo tiene que acontecer uno de estos días. Sí, la palabra de Dios. Sí, un hombre era el verbo de Dios. La palabra hecha manifiesta. Miren, Jesús dijo, id por todo el mundo. Marcos 16, sí. Último saludo a la iglesia antes de que él regrese a revelarse a sí mismo en la edad de la iglesia. Él comisionó a la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué? ¡Predicar el evangelio! Marcos 16, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es eso? En otras palabras, demuestren el poder del Espíritu Santo. Tenía que ser. Párrafo 122. Ahora observen. Entonces, no solo es enseñar la palabra. Él nunca dijo ir y enseñar la palabra. Él dijo ir y predicar el evangelio. No enseñar la palabra, predicar el evangelio, y estas señales seguirán a los que creyeren este evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes y se bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos salieron, dice la Escritura, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ese es el evangelio. El evangelio siendo desplegado. ¿A cuántos seguirán estas señales? A cada edad, hasta el fin del mundo. Ahí está esa pequeña minoría viniendo, sosteniendo esa luz. Con razón Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. La manada pequeña, la minoría siempre, no la mayoría. Párrafo 123. Muy bien, ahora una cita más. Y hemos tomado el... Entonces ahora vemos aquí este versículo, ahora el 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora tomemos él y él su rostro. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces volteen a... Veamos Mateo 17. Veámoslo aquí mismo mientras estamos en esto. Estamos pasando por esto y mucha de la gente lo está tomando o escribiéndolo. Lo dejaremos leerlo, así lo sabremos. Mateo 17, muy bien. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Él fue transformado. ¿Qué hizo él? Él mismo se transformó a su día venidero.
Párrafo 124, por último. Ahora observen, solo unas cuantas horas antes de esto, Jesús había hecho esta cita acá atrás en el otro capítulo. De cierto, os digo que algunos que están aquí, ¿cuántos saben lo que voy a decir? Algunos están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. ¿Es correcto eso? Y tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, los tres testigos, porque el Antiguo Testamento, toda palabra constaba por tres testigos, y los llevó a un monte alto. Fíjense qué vino primero. Oh, yo no puedo detenerme aquí, tengo que hablar de esto. Miren, ¿cuál fue la primera cosa que ellos vieron? Ellos llevaron a Jesús a un monte alto. O él los llevó a ellos y él fue transfigurado delante de ellos, transformado. Su ropa resplandeció como el sol en su fuerza y le aparecieron Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y los primeros que aparecerán serán Moisés y Elías. Oh, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Visión de Patmos, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 125 al 133. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, La Visión de Patmos, párrafo 125. Lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él ha de ser glorificado y ha de regresar. La primera cosa antes de que lo vieran a él era que Elías y después Moisés, Israel retornando, los guardadores de la ley. Y entonces el Hijo del Hombre glorificado. ¡Aleluya! ¿Ven ustedes el orden de su venida? El espíritu de Elías, o el testigo de la última edad de la iglesia, ¿ven? Viniendo en poder para manifestarlo a él. 126. Entonces, 144,000 judíos viniendo a reunirse en el monte Sinaí, donde Israel misma ha llegado a ser una nación, la nación más antigua en el mundo, la bandera más antigua en el mundo. Tiene su propia nación, su propia bandera, su propio ejército, su propia moneda y todo lo demás. Es uno de los miembros de las Naciones Unidas porque es una nación. Jesús dijo que nunca serían desechados hasta que todas las cosas fueran cumplidas. ¿Ven? Lo misterioso de cómo ese grupo de judíos perseguidos por donde quiera y apartados y corridos y echados como la iglesia a través de estas edades de rechazo. Y sin embargo, Jesús dijo, cuando veáis la higuera florecer, esa nación volviendo a ser una nación nuevamente, el tiempo está a la mano, aún a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este linaje, este pueblo no pasará. Hitler trató de matarlos. Mussolini trató de matarlos. Stalin trató de matarlos. Todos los demás, pero nunca serán abolidos o desterrados. Serán un pueblo y una nación parados allá. Amén. Ahí vendrán Moisés y Elías. Oh, espero que lo capten. 127. Muy bien. Sol resplandeciendo en su fuerza. Su rostro transformado, transfigurado. Ahora, otra cosa. En Apocalipsis 21 o 23, si lo quieren anotar, en la Nueva Jerusalén, 21 o 23, Él es el Cordero que está en la ciudad, el cual es su luz brillando, porque no necesitaron luz en la ciudad. El sol no saldrá, porque el Cordero, quien está en medio de la ciudad,
será la luz, y las naciones que fueron salvas caminarán en la luz del Cordero. Amén. Él es la luz del Cordero. Oh, ¿no están contentos por eso? No solamente eso, pero Él también es en la venida. Juan lo vio en el día del Señor, el sol de justicia. Vamos a Malaquías. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías, el capítulo 4, 128. Tengo una pequeña historia que contar acerca de mi preciosa esposa sentada allá atrás. La hice pasar un tiempo muy difícil antes de que nos casáramos. Yo he tratado de compensarlo después de que nos casamos. Y yo no sabía si quería casarme de nuevo o no. Y así que ella se quebrantó. Y yo pensé que ella era una muchacha demasiado buena y solo pensaba dejarla ir y permitir que algún buen hombre se casara con ella y la cuidara. Y yo pensé que yo ni era digno de ella, y no lo soy, cuando menos de su bondad. Así que ella estaba toda destrozada y no sabía qué hacer. Esto fue hace muchos años, hace como 20 años. Estaba tan destrozada que empezó a llorar día y noche. Y yo estaba tratando de apartarme de ella. No porque no la amaba, pero porque yo no quería quitarle su tiempo. Porque quería dejarla encontrar a alguien, alguna buena persona. Porque ella era una muchacha demasiado buena para dejarla ir así. Y yo tomar para nada más andar con ella y cosas así. Y yo pensé que ella me amaba. Y yo sabía que yo la amaba. Así que pensé, bien, voy a tratar de, le daré una cita a alguna otra muchacha y saldré con ella y la haré sentirse mal conmigo. Yo casi la destruí. Aborrecí eso horriblemente después. Ella estaba destrozada. Yo le dije, tú eres una muchacha muy buena. Yo no quiero quitarte el tiempo así. Y ella dijo, pero yo solo te amo a ti, Bill, y eres al único que yo puedo amar. Dijo, yo siempre te he amado. Yo dije, yo aprecio eso, pero dije yo, tú sabes, dije yo, soy un ermitaño. Dije, voy a vivir como un ermitaño. ¿Ves? Yo no me voy a casar. 129. Y ella estaba tan resuelta en eso. Ustedes saben, pobrecita. Y ella salió al cobertizo y salió ahí, se arrodilló y ella dijo, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no quiero desobedecerte, pero a la vez amo a Bill y no sé qué hacer, Señor. ¿Me darás un poco de consuelo? ¿Me ayudarás un poquito? Yo nunca te he pedido esto en mi vida, Señor, y espero nunca más tener que pedírtelo, dijo. Pero si tú me ayudas y me dejas abrir esta Biblia y tú me das una escritura, yo he oído decir a la gente que has hecho eso. Y cuando ella la abrió, fue Malaquías 4. He aquí, yo doy a, o os envío el profeta Elías antes que ese terrible día de Jehová. Ella dijo, me levanté de ahí bien satisfecha de que íbamos a casarnos de todas maneras, ¿ven? Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, el sol, S-O-L, el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. 130. El sol brillando en su fuerza. Oh, la fuerza del Hijo de Dios brillando entre nosotros en esta noche, parado en medio de los 7 candeleros de oro, en su séctuple personaje aquí como un juez.
como uno que ha sufrido y muerto por nosotros y tomado el juicio divino sobre sí mismo y ha pisado el lugar del vino y ha pisado el lagar del vino del furor de Dios para el pecador y el alma errante en el mar de la vida. Él es una horrible catarata y a la iglesia un dulce salvador, anclado en reposo y escuchando el arroyo burbujeante mientras descansa perfectamente satisfecho en Cristo. ¡Qué tiempo! Brillando sobre nosotros con sus rayos calientitos. No temáis, yo soy el que era, que es y que vendrá. Soy el Todopoderoso. Fuera de mí no hay otro. Soy ambos, el Alfa y la Omega, y yo le daré gratuitamente a aquel que tenga sed de las fuentes del agua de vida. Amén. ¡Oh, qué promesa y relación de amor es esta! Y el Cordero en medio de la ciudad, que no necesita luz, y él es el Sol de Justicia, con salud en sus alas. Él es el lirio de los valles, la brillante estrella de la mañana. Él es el más hermoso de 10,000 para mi alma. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Él me dice que toda carga ponga sobre él. ¡Aleluya! Él es el lirio de los valles, la brillante estrella de la mañana. Él es el más hermoso de 10,000 para mi alma. 131, sí, Señor. Oh, esa gran estrella de la mañana, mientras sale para brillar, anunciando el día por venir, diciendo, el día está por amanecer, el Hijo se está acercando, amén, y Él se sale de detrás de todas las demás estrellas, oh hermano, con salud en sus alas. Ahora regresemos a nuestro mensaje, y ya estamos terminando para prepararnos para mañana por la noche, porque falta un cuarto para las 9. Y no queremos detenerlos aquí mucho tiempo para que podamos estar aquí. 132. Muy bien. El Sol de Justicia con salud en sus alas. Ahora su rostro. Él era un juez. Otra cosa para mostrar que él estaba en el día del Señor. ¿Creen ustedes eso? Él fue hasta el día del Señor y vio al Señor como un juez. No como sacerdote, no como rey, sino como un juez. Él es el juez. ¿No creen ustedes eso? La Biblia dice que él es el juez. Y aquí estaba él todo vestido como el juez, mostrando lo que él había hecho, lo que él era. Lo que él era para el pecador, lo que él era para el cristiano. Y aquí él está parado ahora, con la voz de muchas aguas, y su rostro era como el sol brillando en su fuerza. 133. Ahora los resultados, el versículo 16, y no, perdónenme, es el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Vaya, el profeta no pudo aguantar más al ver tal visión. Él perdió su fuerza y cayó como muerto a sus pies. Ahora, fíjense, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Oh, hermano, no un profeta, Dios, yo soy el primero y el último. Soy el primero de la revelación y el último de la revelación. Yo soy el que era, yo soy el que es, soy el que vendrá. Veamos, yo soy yo, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, ahora mismo. Y entonces él clamó, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.
Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 134 al 142. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura. La visión de Patmos, párrafo 134. No tengan miedo. ¿Por qué temeríamos? ¿Por qué habría de fallar la iglesia en guardar su pensar en su palabra? Vamos a detenernos aquí por solo un minuto, porque estamos terminando. ¿Por qué habría de temer esta iglesia? ¿Qué ha prometido él que no lo haya manifestado ante nosotros? ¿Por qué habrían ustedes de temer un castigo o lo venidero? No temas. Yo soy el que era, el que es y vendrá. Yo soy el primero y el último. Yo aquí tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Por qué? Yo he vencido y conquistado ambos, el infierno y la muerte. Eso es ambos, el sepulcro y el Hades, la muerte misma, el Hades mismo. Para ustedes, yo lo he vencido todo. Yo vencí el infierno, la muerte, el sepulcro. Cuando él estaba en la tierra, él era el único. 135. Muchos hombres han salido a conquistar. ¿Sabían ustedes eso? Napoleón salió a conquistar el mundo y él lo hizo a la edad de 33 años, de los 17 a los 25 años de edad. Napoleón era un prohibicionista. Él no creía en beber o ninguna cosa. Él fue a Francia. Él no era francés. Él había venido de una isla. Él fue allí para arreglar cuentas con Francia porque no le gustaba. No le gustaba Francia. Pero él fue conquistado. Y fue allá y conquistó a Francia. Y tomó a los franceses y conquistó el mundo. Y a la edad de 33, él se sentó y lloró porque no había nadie más para conquistar. Y murió siendo un alcohólico. Derrotado, él no pudo ni aún conquistarse a sí mismo, ¿ven? Y entonces encontró su derrota en Waterloo. Él encontró su fin en Waterloo. Yo he estado ahí y he visto las antiguas señales de las reliquias y cosas ahí. Cuando estuvimos en esa tierra, ahora observamos a ese conquistador. Él comenzó como un hombre joven y él escogió el lado incorrecto para conquistar y él murió, una desgracia. 136. Pero hubo otro hombre joven que vino al mundo en cierta ocasión. Él murió a los 33 años y él conquistó todo lo que pudo ser conquistado. Cuando él estaba en la tierra, él conquistó las pasiones, el orgullo, él conquistó a la enfermedad, él conquistó a los diablos. Cuando él murió, él conquistó a la muerte. Cuando él se levantó, él conquistó el infierno. Él fue y conquistó todo lo que estaba contra la humanidad y pisó la viña, el agar de Dios y conquistó la muerte, infierno, sepulcro, enfermedad, formalidades, todo lo demás y lo venció todo y se levantó al tercer día y conquistó todas las atmósferas y cortó esa niebla entre Dios y el hombre y conectó el cielo con la tierra. Gloria, oh hermano, ahí está él, el poderoso conquistador. Desde que él rompió el velo en dos, ahí está él, tiene las llaves de ambos, la muerte y el infierno, colgadas a mi lado, no temas. Puso su diestra, su poder, sobre él y lo levantó por el poder de su diestra. Dijo, no temas, yo soy el que era y el que es y que ha de venir. Soy el primero y el último, soy el que vivió y murió y vive otra vez para siempre. Amén. Oh, he aquí el poderoso conquistador, he aquí, él está a la vista, ahí está él, el poderoso conquistador, desde que partió el velo en dos. 137, amén. Cortó todo obstáculo de los seres humanos para que pudieran ser conectados como en el huerto del Edén. Ahora el hombre, no lo iba a decir, pero lo voy a decir, el hombre es omnipotente. Ustedes no creen eso, pero él es un hombre completamente rendido a Dios, es omnipotente. ¿No dijo él en Marcos 11:22, cualquier cosa que dijeren y no dudaren en su corazón vendrá a suceder?
¿Ustedes pueden tener lo que hayan dicho? ¿Qué sucede cuando dos omnipotencias se encuentran? Cuando Dios y el hombre se encuentran, dos omnipotencias, algo tiene que estremecerse. Cualquier cosa que dijeren con ese poder creativo de omnipotencia de Dios, sabiendo que Él lo prometió y que Él lo dijo en su palabra, eso crea un poder que sale más allá y trae cosas a cumplimiento, cosas que no son. Las hace como si son, porque dos omnipotencias se han encontrado. Ahí está Él. Oh, ¿no es Él maravilloso? 138. Veamos si tenemos otras cosas buenas. El versículo 18. Ahora, el versículo 19. Juan, ¿qué sucedió cuando él vio su rostro? El resultado, él cayó a sus pies. Él ya no podía seguir de pie. Su vida humana fue debilitada. Él no podía hacerlo. Él era un conquistador. Él ya había conquistado. Ahora, él da un mandamiento. Y entonces comenzamos a terminar el capítulo. Este versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ya vimos el versículo. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra son siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. 139. Oh, es asombroso, amigos, verle a él parado ahí en la suprema, su suprema deidad. Él es el juez, el sacerdote, el rey, el águila, el cordero, el león, el alfa, la omega, el padre, hijo, espíritu santo, el que era, que es y vendrá. Pisar el lagar del vino del furor de Dios y complació en todo, hasta que Dios dijo en la cruz. Cuando él se levantó, él dijo, consumado es. Complació a Dios tanto que aún el espíritu que lo dejó regresó en la mañana de Pascua y lo levantó y lo elevó otra vez para nuestra justificación. Ahí Juan miró y lo vio a él parado, con pies de bronce, ojos como llamas de fuego, pasando de aquí para allá por la tierra. Daniel lo vio 700 años antes de eso, en la misma posición, la misma clase, el mismo hombre parado ahí, el anciano de días, y uno semejante al Hijo del Hombre que se unió con él. Y todo juicio le fue conferido, parado en el juicio del trono blanco. Viendo estas cosas, ¿qué clase de gente deberíamos de ser, amigos? Que Dios les bendiga en mi oración. ¿Ven? ¿Le aman? ¿Le creen? ¿Han anclado su alma en él? 140. Inclinemos nuestros rostros por un momento, quietamente y suavemente, mientras vamos a cantar quietamente. He anclado mi alma en descanso eternal. Yo nunca oiré esas cataratas ruidosas para despedir mi alma, mas hablará de una dulce paz a mi alma. Quietamente ahora, cada uno, reverentemente. Yo he anclado mi alma en descanso eternal. No vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en Cristo por siempre salvo soy. Yo he anclado mi alma en descanso eternal. No vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en Cristo por siempre salvo soy. Brilla en mí, Señor, permite los rayos de la gloria. Señor, brilla en mí. Deja que la luz del faro brille en mí. Oh, brilla en mí, Señor, brilla en mí. Levantemos nuestras manos a Él. Deja que la luz del faro brille en mí. Ser como Cristo, sí, Señor, ser como Cristo. En esta vida yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como Él. El hermano Branham comienza a tararear el coro. En esta vida yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria. 141. ¿Les gustaría tener su vida viviendo en ustedes, reflejando su presencia? Si ustedes lo desean y no lo han tenido aún, ¿se pondrían de pie para orar? Aquellos que desearían ser recordados en oración, Dios les bendiga. Del pesebre de Belén, permanezcan de pie. Vino un desconocido. Ustedes serán desconocidos para el mundo.
En esta vida yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como Él, ser como Cristo, ser como Cristo. Ese es mi deseo. En esta vida yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como Él. El hermano Branham comienza a tararear el codo. Manso, humilde y manso. 142. Ahora, Padre Celestial, puestos de pie están muchos que quieren recibirte. Están cansados de andar errantes, sin saber a dónde van en la corriente de la vida. Y saben que quizás antes del amanecer el corazón puede dejar de latir. Entonces la gran catarata, el salto, les queda por delante. Almas errantes. Ellos han sido como ellos mismos, han sido como el mundo, pero ahora ellos quieren ser como tú, Señor. Recíbelos en tu reino. Ellos son tuyos, Padre, porque tú conoces sus corazones y las intenciones de sus corazones, y así lo has escrito y has dicho con tus propios labios. El que oyere mis palabras y creyere en el que me envió, tiene vida eterna. También dijiste, Señor, bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está a la mano. Ellos comprenden que el tiempo está a la mano. Ellos no pueden continuar sin dirección. Señor, arroja la cuerda, salva vida. Tráelos hacia ti, Señor, que puedan salir esta noche reflejando la luz de Jesucristo. Yo los encomiendo a ti, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, que puedan humildemente seguir al Señor en bautismo aquí en iglesia, con el Espíritu Santo en sus vidas, para que puedan ser como Jesús el resto de sus días. Lo pedimos en su nombre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Estamos concluyendo este glorioso mensaje titulado La visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 143 al 149. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, párrafo 143. Ser como Cristo, ser como algunos de ustedes que son cristianos, los que estén parados cerca o sentados cerca de esas personas, alcáncenlos y salúdenlos de mano. Pongan su mano sobre ellos. Alaben a Dios por su alma. Nuestros altares están todos llenos aquí con niños y demás. No podemos traerlos aquí. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Brille en mí, oh, brille en mí. Deja que la luz del faro brille en mí. Oh, brille en mí, Señor, brille en mí. Deja que la luz del faro brille en mí. 144. ¿Se sienten bien? ¿No se sienten bien? ¿No están ustedes contentos de ser cristianos? Salude de mano a alguien que esté cerca de usted mientras cantamos un himno. Andaré en la luz, esta preciosa luz, la luz del Señor Jesucristo, siendo manifestada en carne. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Cántenlo todos. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Todos los santos de luz proclamar, Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán, Jesús del mundo es la luz. Levante su mano ahora, andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Seguiremos caminando en esta luz, es tan preciosa luz. Donde se encuentra cual rocío en perdón, brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, el mundo, Él del mundo es la luz. Andaré en esta luz preciosa, luz, luz del Evangelio. Donde se encuentra cual rocío en perdón, brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. 145. Allá en el principio, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, el mensaje luego vino a Esmirna. Ahí se paró Ireneo, el gran santo de Dios, hablando en lenguas, el poder de Dios levantando a los muertos, sanando a los enfermos. Él estaba andando en la luz. Después de él vino Colombo, el gran poderoso santo de Dios,
muchos de los otros grandes santos llevando el mensaje, caminando en la luz del Evangelio, la misma luz que brilló en el día de Pentecostés, Cristo parado en medio de su pueblo, esos siete candeleros de oro reflejando su resplandor como el sol en medio de su calor. Aquí estamos en 1961. Andaré en esta luz, es tan preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, el mundo es la luz. Pongámonos de pie. Seguiremos caminando en esta luz, es tan preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. ¿Me aman ustedes? Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 146. Nunca más volveré a las cosas del mundo. Yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Yo solo camino en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Yo le amo porque Él ama, Él me ama a mí. Y sus bendiciones alumbran sobre mí, dándome la diestra de compañerismo en su reino. Ahora somos hijos e hijas de Dios, y aún no se manifiesta lo que seremos al final, pero sabemos que tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque lo veremos como Él es. Entonces seguiremos caminando en la luz, una preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón, brilla doquiera, de día y de noche, Jesús, del mundo es la luz. Párrafo 147. ¿Le aman ustedes? Ustedes saben, después de que el mensaje haya cortado y todo lo demás, me gusta oír a la gente entonar los himnos y entrar a la adoración y el canto en el espíritu. No hay nada más hermoso que el buen cantar. Eso es correcto. Yo amo la antigua forma de cantar pentecostal. No las voces demasiado entrenadas que se aguantan hasta que están rechinando y se ponen azules de la cara y no saben lo que están cantando. Me gusta a alguien que tal vez no pueda llevar un tono ni en una canasta, pero sin embargo tiene una bendición pentecostal y ahora está cantando al respecto. Oh, cuán gloriosos son esos cantos melodiosos de la cruz. 148. Nuestro canto de despedida. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Mañana en la noche el servicio dará principio a las 7:07 en punto. Inclinados a su nombre, caeré postrados a sus pies. Le coronaremos Rey de Reyes. Al terminar nuestra jornada, cantemos todos ahora. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, celestial es Jesús el Salvador. Párrafo 149 por último. Ahora, ya terminamos esta noche. Me acaban de preguntar, ¿habrá servicio en la mañana? No, mañana no. Tengan un buen descanso mañana. Quizás mañana por la noche no pueda terminar el mensaje. Así continuaré al día siguiente. Cualquier tiempo que yo falle en él, en completar el mensaje, lo llevaré al día siguiente. Pero tenemos esto colocado. Yo creo que ya están listos para las edades de la iglesia. ¿Verdad que sí? Muy bien. 290. Inclinemos nuestros rostros mientras cantamos quietamente ahora, inclinados a su nombre. Toda lengua lo confesará. Caeré postrados a sus pies. Le coronaremos Rey de Reyes. Al terminar nuestra jornada, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, celestial es Jesús el Salvador. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, La Visión de Patmos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 4 de diciembre del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. En un minuto anunciamos. Thank you.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Edad de Éfeso. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje. Vamos a continuar con la edad de Éfeso, año 60, 1205. Párrafo 1. El Señor los bendiga. ¿Alguien aquí maneja un Dodge nuevo? Placas número WX2129. Estacionaron al otro lado de la calle, dejó sus luces, todas sus luces encendidas. Y si es alguien está manejando ese carro, pues salga y apague las luces. Está a mano izquierda en la calle 8. Me imagino que ese es un número de New Albany, WX2129, un Dodge Lobo. Un Dodge nuevo es por lo menos de 1959 o 1960 o por allí. Y yo no sabía si había alguien aquí o si alguien acababa de alguna otra parte. Muy bien, lo era. Es una buena cosa. Ahora, no voy a decir que solo las damas se olvidan de eso, porque también yo lo olvido. Párrafo 2. Pues es muy bueno estar juntos de nuevo en el servicio esta noche y tener este fino compañerismo alrededor de la palabra. ¿Se están gozando? La congregación responde amén. Oh, correcto. Estamos teniendo un tiempo hermoso, muy hermoso, y ahora estamos confiando que Dios nos ayude a continuar. Ahora, mi hermano fue y trajo un pizarrón, pero ese es demasiado bajo y no llega lo suficientemente alto. Entonces mañana trataré de componerlo y subirlo a donde quiero dibujar algunas cosas que quiero explicar para que ustedes puedan y para que ustedes estén seguros de que lo entienden. Párrafo 3. Había anoche o ayer mi pequeña niña Sara, fue algo gracioso. Mamá y yo estábamos mirando un papelito. Ella estaba tomando apuntes y ella tenía escrito todo correcto. Isaías, Mateo y todo. Y al final del papel, ella tenía y muerte. El sepulcro no tiene más victoria y la muerte le fue quitado el aguijón. Ella tiene como 7 años de edad y una vez de tener escrito revelación, ella puso el libro de revoluciones. Bueno, eso enseña que está interesada en tratar de obtener algo. De todos modos, ¿verdad que sí? Yo creo que la hija del hermano Colin estaba sentada allá atrás. Ellas escribieron revolución. Revolución, día de revoluciones, dice el hermano Neville. Él está de acuerdo con ella. Yo creo que todos tenemos que hacer eso. Párrafo 4. Bueno, en verdad estamos teniendo un gran tiempo. Oh, el Señor está bendiciendo. Entré a un cuarto para estudiar esta mañana después de que llevé a los niños a la escuela y acabo de salir hace un rato. Estoy teniendo un buen tiempo. Anoche estudié algo tarde también y como a las 2:30 de la mañana vino gente de más al norte, me levantaron para orar por una niñita que se estaba muriendo. Estoy seguro que el Señor la sanará. Ellos vinieron desde Buckford, Indiana, para pedir que se ore por la niñita. Dos hombres que estuvieron en el servicio anoche manejaron hasta allá y luego volvieron y nuevamente hasta allá. Probablemente manejaron toda la noche. Entonces es bueno saber que hay gente que tiene esa clase de confianza y que creen en Dios. Párrafo 5.
Oh, es un gran día en el cual vivimos y ahora estamos esperando recibir más y más en estas edades de la iglesia. Ahora estamos tratando de empezar un poco más temprano cada noche para salir más temprano. ¿Les gusta más así? Y así pueden irse a casa los que tienen que trabajar. Anoche salimos como 5 o 10 minutos después de las 9, o menos. Yo terminé. Estamos contentos de tener a todos los ministros que nos visitan esta noche. Y veo al hermano Junior Jackson, el hermano Carper y nuestro hermano de la iglesia allí, muchos y otros en la plataforma allá en la audiencia. Párrafo 6. Me dijeron hoy que unos preciosos amigos míos que anduvieron conmigo en los campos misioneros, el hermano y la hermana Andrew del interior de China, estaban en el servicio anoche. Qué tiempo tan hermoso tuvimos juntos el año pasado en Jamaica. Tuvimos un gran tiempo. Yo estuve allá en la casa de ellos. Y oh, vaya, ellos. Quisiera saber si el hermano y la hermana Andrew están presentes esta noche aquí en el servicio. Este edificio no está construido bien. Entonces, si están sentados allá atrás, quisiera saber si solo se pudieran poner de pie, hermano y hermana Andrew. Solo un momento. El Señor los bendiga. Estamos muy contentos de verles, hermano y hermana Andrew. Los invité el año pasado a que vinieran cuando andaba por allá. Párrafo 7 para terminar. Ahora, no diciéndolo en presencia de ellos. Iba a decir más, pero yo no lo voy a decir. Pero ellos son lo que yo llamo verdaderos misioneros. Si vienen mañana en la noche, pongámoslos a que hablen aquí un poco antes que yo entre. Yo quiero que oigan lo que en verdad significa campos misioneros, cuando estaban tan adentro en el interior, que ni siquiera tenían nada que, bueno, ellos, yo pienso que fueron años y años y años que ellos estuvieron allá, que ni siquiera había visto un automóvil o un tren o alguna otra cosa por años y años. Y cómo la hermana hacía su pan, de cómo lo molía. Y ahora, eso es un verdadero misionero. El hermano Andrew tenía una aguja e hilo. Y él era el doctor, él era el que los cosía cuando se cortaban. Y yo pienso que cuando los hijos nacían los niños, la hermana Andrew probablemente era la partera. Y el hermano Andrew, el doctor. Aquellos dependían de ellos. Párrafo 8. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Edad de Éfeso, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 8. Dice, y cuando las misiones de Inglaterra, las misiones pentecostales de Inglaterra, dijeron que estaban muy viejos para regresar al campo. Yo solo les voy a decir ¿Qué tan misioneros eran ellos? Ellos no solo iban a sentarse en una silla cómoda. Ellos regresaron por su propia cuenta a Jamaica y allá es donde están de misioneros ahora. El hermano Frisch Schumann y yo tuvimos el privilegio de ir a la casa de ellos y visitarlos. Y qué tiempo tan agradable pasamos con ellos, tan dulces como solo cristianos pueden ser. Y les digo, y no digo esto para... Prefiero dar un capullo de rosa ahora que una corona de flores después que mueran. Les digo, ellos son unos verdaderos cristianos. Y le dije a mi esposa que la hermana Andrew era una de las mujeres cristianas más dulces y buenas que uno pudiera conocer. Ella solo, su carácter es moldeado en Cristo y también el hermano Andrew. Entonces, estoy seguro si todos los vieron cuando ellos se pararon. Quiero que toda esta iglesia los salude de mano y que los oigan antes de que se vayan. Párrafo 9. Ahora, mañana, si el Señor quiere, mañana en la noche vamos a empezar en la segunda edad de la iglesia. Esta noche empezaremos en la primera edad de la iglesia. Yo estoy seguro que el Señor tiene una bendición reservada para nosotros. Y recuerden, como he dicho antes, algunas veces en estas cosas podemos estar en desacuerdo según la teología que a esto concierne.
y casi todas mis fechas los tomo de los auténticos historiadores, los cuales eran imparciales. Ellos solo escribieron los hechos, lo que hayan sido, lo que hicieron las iglesias. Y yo, claro, la parte divina de la interpretación, yo mismo trato de colocarla ahí lo mejor que puedo. Y a veces si hablo un poco áspero o rasposo como eso, no es mi intención hacerlo así. Todos los que me conocen saben eso, que no quiero hacer eso. Yo solo quiero, pero para que un punto quede claro. Uno, es así como cuando martillan un clavo en una tabla. Si usted solo le da un golpecito, no va a quedar bien. Usted tiene que clavarlo todo bien y remacharlo para que quede bien. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces no es que yo trate de estar en desacuerdo porque yo hablo para todas las denominaciones y etcétera. Entonces no, eso, para judíos. Yo siempre he dicho, es como al herrar el ganado. Recuerdo hace años, yo estaba sentado un día cuando tenían el rodeo de hatos de primavera, llevado el ganado al bosque. Yo ayudé a arrear el ganado hasta lo que le llaman cerca de retención, donde la asociación Erefor apacienta en el valle Trumblesome River. Estaba sentado con mi pierna colgado sobre la cabeza de la montura, observando al inspector cuando él miraba el ganado que pasaba por esta cerca. Uno tiene que tener, eso es cuando uno ya va entrando a la propiedad del gobierno y uno debe de producir una tonelada de pasto antes que ponga una vaca a pastar. Y cada rancho produce cierta cantidad de pasto para cierta cantidad de ganado. De esa manera aceptan el ganado. Párrafo 11. Ahora, estaban pasando por allí con toda clase de marcas en ellas. Algunas de ellas tenían la barra X. El señor Grimes, ahí enseguida de nosotros, tenía la T diamante, una T en una orilla, un diamante. Allí estaba la K acostada, en la mera cabeza del valle Trumblesome River. La de nosotros era la huella de pavo. Abajo de nosotros estaba el trípode y allí había toda clase de marcas pasando por esa puerta. Y noté que el inspector nunca puso mucha atención a esas marcas. Él nunca las miró. Algunas veces estaban al lado izquierdo de la vaca, de manera que él no pudo haber visto la marca. Entonces no es él, estaba mirando la marca. Pero de una cosa él estaba seguro, que ninguna vaca pasaba por allí a menos que tuviera la cédula de identificación de sangre atada a la oreja. Tenía que ser Erfurt, sangre pura, o no podía entrar a ese bosque. La marca no importaba mucho, pero era la cédula de identificación de sangre. Y yo pienso que será lo mismo en el juicio. No será por la marca que usemos, pero él estará buscando la cédula de identificación de sangre. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. El hermano Brancan habla con la hermana con respecto al sistema de micrófono. Párrafo 12. Ahora, vamos a tratar de salir temprano otra vez esta noche para así poder volver mañana en la noche y tomar estas edades. Y como les digo, es muy duro para mí dejar quietas algunas de las grandes cosas que están a la orilla del camino. Es que trato de decirles todo en una noche. Ustedes saben, así es mi naturaleza, pero tenemos que detenernos un poco, esperando cada noche. Ahora, antes de empezar a abrir el gran libro, si se puede parar solo por un momento para cambien su posición mientras nos paramos, lo que pueden, e inclinemos ahora nuestro rostro solemnemente para orar. Párrafo 13. Nuestro Padre Celestial, nuevamente nos estamos acercando a tu gran trono santo, viniendo sin titubeo de fe. Estamos acercándonos porque hemos sido invitados. No podemos decir que venimos en el nombre de cierta iglesia o denominación, o aún en el nombre de esta iglesia, o en nuestros propios nombres, porque no estaríamos seguros de eso, si pudiéramos lograr esta audiencia con Dios o no. Pero cuando Jesús nos dijo, pidan al Padre lo que sea en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Padre, sabemos que cuando venimos en el nombre de Jesús, tú nos vas a escuchar. Estamos tan contentos al leer sobre los mártires de los días pasados, cómo ellos sellaron su testimonio con su propia sangre. Luego, Padre, nos hace sentir que estamos haciendo muy poco en este día
Y yo te ruego, Señor, que tú nos perdones nuestra negligencia, como somos hacia tu negocio. Y pedimos que tú nos unjas de nuevo mientras leemos de tu palabra y vemos el sufrimiento que hubo en los días antiguos para formar el canon de esta gran iglesia redimida del Dios vivo. Yo te ruego, Padre Celestial, que hables esta noche por medio de nosotros, porque nosotros no sabemos qué decir. Solo esperamos y hacemos esta oración aquí porque estamos en la presencia de Dios en su iglesia y pedimos que el Espíritu Santo que está sobre esta gente, que una sus poderes en esta noche y estremezca el Evangelio dentro de cada corazón. Que nos dé una nueva posición y una nueva esperanza para la edad que está por venir. Concédelo, Señor, porque vemos a la higuera brotando y a Israel llegando a ser una nación, y los días de los gentiles desvaneciéndose y contados, y estamos buscando la venida del gran Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Anda entre nosotros, Señor, como se dijo esta noche, tú andas en medio de los candeleros, entonces anda entre nosotros esta noche, Señor, y advierte a nuestros corazones del mal que está por delante y danos entendimiento de tu palabra porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 15. Amén, mis amados hermanos. Vamos a quedarnos ahí. No nos queda más tiempo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a despedirnos. Amantísimo Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, Creador de este mundo, Señor, del mundo infinito, del mundo visible y del invisible, oh Padre. Tú antes de la fundación de estos mundos, allá cuando estabas en la eternidad, cuando tú eres ese ser Elohim, cuando eras ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde ahí empezaste, Señor, tu programa desplegando hacia abajo, oh Padre. Y estamos ahora en este último tiempo, mientras que las siete fiestas están pasando, Señor, ya estamos viviendo una sexta fiesta, fiesta de expiación. Nos queda adelante, oh Padre, las fiestas de los tabernáculos. Oh Padre amado, el mundo está cayéndose a pedazos, pero Padre, tú mandaste en este último tiempo un mensaje glorioso, mensaje que nos llevará, nos sacará de este mundo babilónico, Padre. Gracias, Señor. Si hay un día más, oh Padre amado, regresaremos ante tu presencia, Señor, con mucha disciplina, con mucha honra, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde y noche que tú nos has permitido entrar en la cena de tu palabra y bendice tu santo nombre, Señor. Hoy en la noche continuamos, Señor, el servicio de culto y perdona, Señor, si ha habido alguna falla, Padre, queremos acercarnos tan humildemente y reverentemente ante tu presencia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hermana René, Dios le bendiga. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Por revelación.